Hola amigos, hoy quería contarles algunos hallazgos que ha habido en ámbar birmano. Es un tipo de ámbar que es muy, pero muy rico en fósiles. Y un fósil de ámbar de un escarabajo del Cretácico ha arrojado luz sobre la dieta de uno de los primeros polinizadores de las plantas con flores, según se publicó en Nature Plants. Los restos de este animal fueron encontrados por investigadores de la Universidad de Bristol, de Reino Unido, y del Instituto de Geología y Paleontología de la Academia China de Ciencias, que pudieron estudiar su materia fecal fósil, compuesta únicamente por polen. Además de ser un visitante de las angiospermas o plantas con flor, los investigadores tienen ahora pruebas concluyentes que este nuevo fósil también se alimentaba de su polen. Este escarabajo está asociado a grupos de granos de polen, lo que sugiere que los escarabajos florales de alas cortas visitaban a las angiospermas en el Cretácico. Algunos aspectos de la anatomía del escarabajo, como su abdomen peludo, son también adaptaciones asociadas a la polinización. Este fósil está asociado a coprolitos de escarabajos que proporcionan una visión muy inusual, pero muy importante en la dieta de estos escarabajos florales de alas cortas en el Cretácico. Los coprolitos, o sea la materia fecal, está compuesta en su totalidad por polen, del mismo tipo que se encuentra en racimos alrededor del escarabajo y adherido a su cuerpo. Este hallazgo proporciona un vínculo directo entre las primeras plantas con flores del Cretácico e insectos visitantes, y demuestra que estos fósiles de insectos no se conservaron casualmente junto con el polen, sino que había una asociación biológica entre ambos. Aunque los polinizadores como abejas y mariposas proporcionan hoy en día servicios cruciales para la obtención de nuestros alimentos, se sabe muy poco sobre el origen de esta asociación entre plantas con flores e insectos. Los fósiles de ámbar del Cretácico son una importante fuente de pruebas para comprender la biología de las primeras angiospermas antes de que se convirtieran en el grupo de plantas dominantes de la Tierra. El ámbar es la resina fósil de antiguos árboles que a menudo atrapaban fortuitamente insectos y otros pequeños organismos, conservándolos con fidelidad vital. Los agricultores que quieren proteger sus huertos a veces colocan trampas adhesivas en los árboles para controlar los insectos. Imagínense que su único conocimiento de un ecosistema antiguo fueran estas trampas adhesivas y que tuvieran que reconstruir todas las interacciones ecológicas basándose únicamente en esta fuente de pruebas. Este es el reto al que se enfrentan los paleontólogos que estudian el ámbar. Por suerte, las trampas de ámbar del norte de Myanmar o Birmania son uno de los depósitos de ámbar más ricos que se conocen. Además de tener una gran abundancia de insectos, este ámbar se remonta a mediados del Cretácico, justo cuando las angiospermas estaban despegando. Hace 200 millones de años, el mundo era tan verde como ahora, con una vegetación muy densa, pero no era tan colorido, porque no había flores. Las plantas con flores, que constituyen más del 80% de las especies vegetales actuales, no comenzaron a diversificarse hasta el Cretácico hace unos 125 millones de años. Algunos científicos han atribuido el enorme éxito evolutivo de las angiospermas a sus relaciones mutualistas con los insectos polinizadores, pero las pruebas fósiles de polinizadores del Cretácico hasta ahora eran muy escasas. Este escarabajo de las flores, que vivió en la selva de ámbar de Birmania hace unos 98 millones de años, tiene parientes cercanos, que son los escarabajos de las flores de alas cortas, que hoy en día se encuentran en Australia, visitando una amplia gama de flores y alimentándose de su polen. Esto demuestra que los polinizadores se aprovecharon de las primeras angiospermas muy poco tiempo después de que surgieran, y ya a mediados del Cretácico visitaban una amplia variedad de grupos de plantas.
Ya que hablamos de insectos, aquí tenemos uno bastante antiguo, el primer insecto coreído, que es una numerosa familia de insectos succionadores de savia, que tenía antenas en forma de hojas. Es el primero que se descubre que tiene esta forma tan particular. La investigadora de la Universidad Nankai de China, que lo encontró, dijo que estaba muy emocionada cuando examinó por primera vez este raro espécimen. El descubrimiento muestra que algunos insectos hemípteros habían desarrollado un sistema sensorial muy sofisticado a mediados del Cretácico. Otro hallazgo es esta flor, una belleza, especialmente considerando que era parte de un bosque que existía hace 100 millones de años. Es una flor masculina diminuta, de unos 2 milímetros de ancho, y que tiene unos 50 estambres dispuestos como una espiral, con anteras apuntando hacia el cielo. Un estambre consta de una antera, que es la cabeza productora de polen, y un filamento, es decir, del tallo, que conecta la antera con la flor. A pesar de ser tan pequeño, el detalle que queda a la vista es asombroso. Nuestro espécimen probablemente era parte de un grupo en la planta que contenía muchas flores similares y también algunas femeninas, probablemente. Este nuevo descubrimiento tiene una copa floral hueca en forma de huevo, la parte de la flor donde emanan los estambres, una capa exterior que tiene 6 componentes en forma de pétalos, conocidos como tépalos, y anteras de 2 cámaras con sacos de polen que se abren mediante válvulas con bisagras laterales. Esta flor quedó envuelta en ámbar en el antiguo supercontinente de Gondwana y fue transportada sobre una placa continental a unos 6.000 kilómetros a través del océano, desde cercanías de Australia hasta el sudeste asiático. Por último, también encontraron un escarabajo productor de luz, excepcionalmente bien conservado, de unos 99 millones de años. Con más de 3.500 especies descriptas, los escarabajos productores de luz son los animales terrestres bioluminiscentes más diversos. Las luciérnagas son más conocidas. Sin embargo, a pesar de su diversidad, la evolución de la bioluminiscencia en los escarabajos es muy poco conocida. La mayoría de los escarabajos productores de luz son de cuerpo blando y bastante pequeños, por lo que tienen un escaso registro fósil. Sin embargo, este nuevo fósil del ámbar del norte de Myanmar está excepcionalmente bien conservado, incluso el órgano de luz en su abdomen está intacto. La presencia de un órgano de luz en el abdomen del macho proporciona una evidencia directa de que los adultos de esta especie eran capaces de producir luz hace 100 millones de años. El investigador dijo: "Creemos que la producción de luz evolucionó inicialmente en larvas blandas y vulnerables del escarabajo como un mecanismo defensivo para protegerse de los depredadores. Este fósil muestra que en el Cretácico la producción de luz también fue absorbida por los adultos. Podría haber sido utilizada para servir a otras funciones como la localización de parejas. Los escarabajos productores de luz a menudo tienen adaptaciones inusuales. Uno de los más sorprendentes es que las hembras a menudo no se parecen en nada a los machos y en cambio conservan muchas características larvarias en la edad adulta. Un buen ejemplo de esto es el escarabajo trilobite, donde las hembras no parecen escarabajos en absoluto, en cambio se parecen superficialmente a los trilobites. Esto significa que las hembras a menudo se pasan por alto cuando se recolectan en el campo. Queremos centrarnos en estos escarabajos inusuales, buscando en el registro fósil en los próximos años". Bueno amigos, si les gustó esta información que les traje sobre diferentes fósiles que fueron encontrados en ámbar en el norte de Birmania o Myanmar, como le dicen ahora, los espero otro día y cuídense mucho.